¿Cómo están amigos de Tepega Noticias? Un gusto saludarlos, saludarlos la noche de este miércoles, miércoles 18 de noviembre, una fecha muy importante en el país. Recuerde usted que allá por el año de 1910, en esta fecha como hoy, dio inicio la Revolución Mexicana con uno de los representantes más importantes de esta lucha, como fueron los hermanos Cerdán, en esa calle, en esa casa histórica donde ellos vivieron. recuerdo usted que ahí se inició este importante movimiento que marcó el inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento muy sangriento, por cierto, que duró o se prolongó más allá de 10 años y que lamentablemente dejó cientos de miles de, de personas muertas, entre ellos los principales, los principales líderes, aquellos que iniciaron este movimiento que marcó una parte importante de la revolución mexicana. Pero bueno, vayamos a la información, amigos de Tepic Noticias. Hay información muy importante. Les pedimos que compartan, compartan esta información que transmitimos totalmente en vivo desde Tepic de Negrete. Y este día, déjenme decirle, hay información muy, muy relevante. Empezamos con una noticia trágica que se dio precisamente el día de ayer, lamentablemente en las primeras horas del martes. Pues un enfrentamiento entre presuntos grupos delictivos dejó un, una persona muerta y otra persona herida. Esto fue aproximadamente sobre la carretera federal Puebla-Tepucan a la altura de la Junta Auxiliar de Santiago Acatlán. Hasta ahorita se ha especulado mucho de que este tipo de enfrentamiento tuvo que ver con cuestiones de narcotráfico. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial. Sin embargo, sin embargo en este enfrentamiento, pues como les decía a todos ustedes, un hombre fue eh, pues ultimado y otro más resultó herido. La persona que resultó muerta, pues recibió al menos 30 impactos de bala de 9 milímetros y en el lugar se embalaron 32, cartuchos percutidos, según las diligencias a cargo de los elementos de la Fiscalía General del Estado aquí en Tepeaca, pues se encontró de un, dentro del inmueble el nombre de un individuo de nombre Rigo, en este inmueble de nombre Rigo, ahí se encontraron diversas dosis de droga conocidas como cristal, así como pipas y otros objetos relacionados con el consumo y venta de drogas. Como les decía, hasta el momento el individuo, esta persona que falleció, se encuentra en carácter de desconocido, aunque se presume, se presume de manera extraoficial por los algunos tatuajes que tiene marcados, y entre ellos el nombre de, de Rigo, pues que así se, se llamaba esta persona, además de que tiene también o tenía tatuados el nombre de tres mujeres que se presume son familiares del eh, al realizar el levantamiento de este individuo, pues los elementos de la Fiscalía General del Estado, pues ya, ya iniciaron las investigaciones correspondientes en torno a este lamentable suceso que se dio en, pues en nuestro municipio de Tepeaca el día de ayer. Y pues también otra cuestión que tuvo que ver también el día del pasado lunes fue la detención de otro sujeto. Esto sí fue una buena noticia. Un sujeto pues, un... Trató, trató de robarle eh, sus pertenencias a un taxista. Esto sería para que usted se ubique allá por el Mercado Municipal, Julián yunes Arellanos. Usted sabe muy bien que por esa parte hay un paradero de taxis. Pues el individuo tomó el taxi en esta zona de la Morelos Sur, entre las 5 y 7 poniente. Pues le pidió al taxista que lo llevara a la Junta Auxiliar de San Hipólito Xochitlángo, sin embargo, en el trayecto le pidió que se desviara para ir a recoger a una mujer, esto le pareció un poco sospechoso al taxista, hicieron el, ese rumbo y más o menos para que usted también se ubique allá por el barrio de, de San Sebastián, pues ahí subió una mujer y le pidieron eh, pues, que le entregara sus cosas, el taxista pues eh, se percató de este tipo de... De delitos, pidió auxilio y afortunadamente uno de sus compañeros lo vio. Los vecinos lograron asegurar a este ampón, a este ampón que tenía, pues ya, un. parece que tenía un historial en torno a estas situaciones de delictivas. Fue un joven de 20 años de edad, el cual fue señalado por querer eh, robarle al taxista de nombre Alfredo, de 59 años de edad. Y esto pues afortunadamente dentro de lo malo que el susto que se llevó el taxista, pues una buena noticia para los elementos de la Policía Municipal de Tepeaca que lograron lograron detener a un individuo, una de cal por una de arena, pero bueno, estas son buenas noticias después de unos mensajes vamos a regresar con más más información de lo que se acontece en Tepeaca y en toda la región. Desde el primer día, definimos como valores de este ayuntamiento ser un gobierno cercano, honesto, eficiente y con calidad humana. Fue así y a pesar del COVID, fueron atendidas en las áreas de atención ciudadana más de 1.700 personas, ya sea directamente en las oficinas, por teléfono o por WhatsApp. Su servidor, de manera personal, tuvo más de 750 audiencias directas con quien así lo solicitó. Comprometidos con la honestidad, este año desarrollamos nuestro sistema antisoborno, obteniendo la certificación ISO 37001 para las direcciones de Catastro, Registro Civil y Desarrollo Urbano. Con estas acciones reiteramos la voluntad de este ayuntamiento de darte un servicio transparente, con eficiencia y con calidad como tú lo mereces. Estas son algunas de las acciones que hemos realizado este año contigo. Sigamos construyendo el futuro juntos. Estamos de regreso, amigos de Tepeaca Noticias. Recuerde, eh, prácticamente, por esta pandemia que lamentablemente sigue golpeando al país y que lamentablemente ha generado muchos, muchos daños, entre ellos uno de los sectores más perjudicados ha sido el sector comercial. Y pues bueno, en esta ocasión, como se está llevando el buen fin, pues se está llevando o se ha realizado de una manera un poquito más amplia. Antes, usted recordará, era. Prácticamente un fin de semana en donde se realizaba este, este evento del buen fin. Ahora, por esta pandemia, pues como le digo a todos ustedes, pues ya se alargó, se alargó y prácticamente ya estamos en la recta final. Eh, es una semana que se va a realizar este buen fin, ya estamos en la parte final. Y pues bueno, como solo hemos estado mencionando en estos días, la Cámara Nacional de Comercio, UNTPACA, junto con la Fundación Huerta Espinosa, se han dado a la tarea de transmitir estas clases online. En esta ocasión, pues han, se, pretende, se pretende fortalecer a los negocios de Tepeaca a través de transmisiones en vivo con cantantes, con gente destacada de la región, para que salga, salga y a la vez que usted puede conocer un poco más de Tepeaca, se puede entretener, también créame, puede usted ganar importantes premios. Como es la rifa de algunos obsequios, apenas la Fundación Huerta Espinoza rifó una televisión, pues bueno, usted tiene la oportunidad también de ganar este tipo de premios. Y recuerde, mañana jueves 19 van a continuar estas transmisiones online desde el Establecimiento Soluciones Jurídicas en el Foro 23, en el cual va a estar presente David Sánchez Huerta. El próximo viernes también, el viernes 20, desde el negocio Gersa se va a presentar Joan España y ya para cerrar prácticamente lo que va a ser estas transmisiones de El Buen Fin el día sábado 21 de julio, perdón, 21 de noviembre desde el establecimiento My Clips se va a presentar el saxofonista Emanuel Torres Martínez para que usted pase un buen fin de semana musical. Recuerde, en cada transmisión usted puede ganar premios, premios en este evento del Buen Fin que se de manera excepcional, por esta pandemia del COVID, se está realizando del 9 al 21 de noviembre. Esto es a partir de las 5 de la tarde. Recuerde usted, participe, participe con su presencia, participe respondiendo las dinámicas y puede usted ganar importantes, importantes premios. Los que sí no ganaron nada fueron un grupo de indocumentados. Eh, lamentablemente, elementos de la Policía del Estado pues aseguraron aseguraron a un grupo de 15 indocumentados que iban a bordo de un autobús de pasajeros. Esto se dio el pasado eh, 17 de noviembre y esto se dio también gracias a un reporte de emergencia que se hizo a la policía estatal y del municipio de Tlacotepec en donde se les alertó a los informados que pues ahí iba un determinado una gran cantidad de indocumentados guatemaltecos y pues lamentablemente al hacer la revisión de rutina llegar las unidades de las secretarías de seguridad del Estado y del municipio, pues efectivamente al hacer la revisión en este vehículo, pues se ubicaron el cam en el camión marca Scania, pues que efectivamente eh, había 15 personas centroamericanas que no acreditaron su procedencia legal en el país y ante esta situación, pues el conductor de este vehículo pues lamentablemente lamentablemente fue detenido los uniformados dieron a conocer que pues las personas que fueron detenidas fueron puestas uh, pues uh, ante las autoridades correspondientes en tanto que el conductor pues, también tendrá que aclarar por qué motivo se subió este tipo de personas uh, a través de su unidad cuando son personas que no tenían documentos legales este tipo de fechas créame usted recordará eh, es muy general es muy común que en este tipo de fechas mucha gente de Centroamérica intente irse a la Unión Americana y pues lamentablemente un paso que también para ellos es obligado para seguir esa ruta pues es este municipio de Tepeaca, así es que muchas veces prácticamente como se lo comentábamos la ocasión anterior, en nuestro municipio, pues no hay esas casas de seguridad, pero sí, a veces es un paso obligado para que estos grupos de polleros, de inmigrantes, pues pasen y a veces pues las autoridades se percatan de este sitio y pues pueden actuar conforme a la ley. En esta ocasión fue en Tlacotepec, pero ya ha habido en varios, varios municipios de la región en donde se ha dado este tipo de situaciones, pues que lamentablemente, lamentablemente pues son tristes porque estas personas buscan una mejor calidad de vida, pero en ocasiones son llevados de condiciones infrahumanas y en esta ocasión pues la oportuna intervención de los cuerpos de seguridad mexicanos pues hicieron que se detuviera a estas personas. Y otra también, otra cosa que también ha estado muy muy fuerte, amigos de TPA Noticias, y queremos que también usted participe, pues es las encuestas que está realizando TPH Noticias, recuerde participe usted, aunque ya quedan muy poquitos horas para esta encuesta que ustedes han, hemos realizado a través de TPH Noticias, ya quedan un poquito menos de horas, ya la próxima emisión probablemente ya les daremos algunos resultados muy, muy interesantes, muy reveladores en lo que se está dando, por eso, por eso los invitamos a que participen, en breve vamos a ponerles la información adecuada, esté usted muy pendiente, muy pendiente, va a usted a llevarse sorpresas muy, muy agradables en torno a estas situaciones. También déjeme decirle que el próximo domingo llega a su fin del año litúrgico aquí en Tepeaca y tanto la parroquia de San Francisco como el santuario del Santo Niño Doctor pues ya están preparando lo que es la celebración final, que es la celebración de Cristo Rey. Y para ello esté usted muy pendiente. TPAC Noticias también le va a llevar esta última celebración del año litúrgico 2020 eh, a través de nuestras transmisiones en vivo que se hacen en Facebook. Y ya posteriormente, a este último domingo, que será el próximo domingo, valga la redundancia, empezará este tiempo de adviento que marcará también el inicio de la temporada navideña. Por cierto, el ayuntamiento de TPAC, déjeme decirle que ya ya está listando una serie de, de pues, estructuras ahí en el zócalo de la ciudad, ya se va a empezar a colocar esta, esta festejo, esta iluminación navideña y esperemos pronto, muy pronto, darle más información al respecto. También déjeme decirle que elementos de la Policía Estatal, pues también han estado muy, muy activos en esta cuestión de, de tener a, a gente que... Pues vende mercancía, elementos de gas ilegal, y en Puebla, pues en Puebla detuvieron allá por la carretera Puebla San Miguel Canoa, pues a dos individuos: al Brian, hagamos el favor, es raro que se llame Brian, un delincuente, y a Joel H, de 25 y 30 años de edad, quienes fueron ubicados a bordo de una pipa de capacidad de 4 mil litros, la cual estaba abastecida en un 20%, pero que no pudieron, no pudieron acreditar la documentación que validara este tipo de traslado de combustible. Usted dirá, bueno, pues estas personas que si las detuvieron en Puebla, pues ¿qué tiene que ver con el municipio? Pues déjeme decirle que estas, de acuerdo a la información que dio la Secretaría General del Estado, pues estos detenidos Fortman, parte de la banda delictiva de un hombre identificado como Gelacio H., alias el Narizotas, quien lamentablemente se dedica al robo de hidrocarburo en tomas clandestinas, pues de toda la región de aquí de Tepeaca, que usted sabe muy bien, ha sido muy, muy golpeada de acuerdo al eh, IGABIN, que es un, un estudio que hacen en torno a este tipo de tomas clandestinas, pues lamentablemente después de San Martín, Tezmelucan, Tepeaca tiene una alta, alta incidencia de robo de tomas clandestinas, más de 300 que han sido reportadas prácticamente en un año. Y esto pues es por estos grupos que pues los eh, fueron ubicados, parte de la policía estatal, y detuvieron a estos delincuentes. El gas robado en los ductos de Pemex, estas personas lo venden en Tepeaca, en Amozoc y en Puebla a un precio muy por debajo de cómo se lo puede vender un distribuidor oficial, pero pues bueno, la buena noticia es que afortunadamente elementos de la eh, pues Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues sí, ya, ya dieron un buen golpe a esta situación. Y ya prácticamente para terminar, amigos de Tepic de Noticias, déjeme decirle la información más reciente en torno al COVID. Lamentablemente, lamentablemente, como se lo he dicho, no hay... Eh, eh, bajado los números por decirlo de esta manera hay buenas noticias en torno a, a los resultados que han dado algunas vacunas como la de Pfizer como la moderna como la de Astra ya algunas de ellas muestran algunos eh, resultados exitosos de un 90-95% más o menos en promedio pero bueno esto todavía va para largo debemos de tener un poco de prudencia recuerde si no tiene que salir no lo haga Aún esta pandemia sigue, sigue muy sólida. Eh, en la pasada emisión de TPK Noticias te decíamos que rebasamos ya el mayor, el millón de contagiados. Y pues prácticamente si otra cosa no pasa, mañana jueves el país va a rebasar la línea de los 100.000 mil defunciones. Hoy, hoy por lo tanto, hoy miércoles 19. 99528 muertes por COVID esto es 502 muertes más que el pasado martes y en total hay 1.015.071 casos confirmados es decir 3918 casos más que el día martes en TPAC como le hemos estado diciendo aunque se ha mantenido un poco estable la cifra pues no, no es motivo para que bajemos la guardia Tepeaca, vamos 290 personas contagiadas acumuladas por COVID. Hasta el momento, el número de sospechosos sigue por allá por los 40 confirmados. El número de negativos ya también ya rebasó los 300, en tanto que el número de defunciones van por los 65. A nivel regional, como se le hemos estado diciendo, pues sigue en primer lugar el municipio de Camachalco encabezando. A toda la región, TPACA está en segundo y a Amosoc de Mota, que también está dentro de esta religión que nos compete a nosotros, pues también está en un tercer sitio. Lamentablemente, recuerde, protéjase. Ahorita, si va usted a salir en esta cuestión del buen fit, pues primero analice ofertas, todo, y ya después vaya, pero protegiéndose muy bien, no se exponga, no hay necesidad. Recuerde, vienen fiestas muy importantes aquí en Tepeaca, en todo el país, las festividades de Navidad, y pues es importante que si las quiere usted las, vivirlas con, en familia, en nuestro propio hogar, pues vívala usted bien, protegiéndose, protegiéndose a usted y a sus los suyos, usando cubrebocas, la sana distancia, protegiéndose, y créame, protegiéndose usted, nos protegemos todo. Por hoy, por hoy es todo, amigos de Tepeca Noticias. les agradecemos mucho, mucho su atención. Recuerde, eh, vamos a seguir en esta información, en esta cobertura importante que le estamos dando al mundo del buen fin. Y también recuerde, el, el próximo sábado vamos a tener información relevante. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram, visite nuestro canal de YouTube, visite el canal tepeganoticias.com y ahí encontrará toda la información que le acabo de decir al momento. Y también recuerde que con usted. Hacemos y somos la comunidad informativa más fuerte y más importante de toda la región. Hasta la próxima.